Bueno, buen día. Bueno, la verdad que estamos en un momento crítico de un aumento de casos sostenido, como ustedes están viendo, toda la población lo está observando, un aumento de camas críticas, un aumento de camas de la sala general y por lo tanto en momento también de decisiones, ¿no? De tomar decisiones y de encarar el futuro lo más robusto posible. Doctor, a esta altura de lo que es esta pandemia y de ya más de 150 días, las formas también deberían ser otras. No lo quiero comprometer, pero la gente a veces se estresa mucho cuando escucha fase 1, los comerciantes, las personas que tenían acceso por lo menos a poder salir de sus viviendas. ¿Esto deberá tener una decisión en conjunto? Por supuesto, a ver, las decisiones que se van tomando tienen que ver con la integralidad, digamos. Y la cuestión de las fases también un poco cansa, angustia a la población en general, a la población en particular la nuestra también, la población de los profesionales de la salud. Por lo tanto, hay que ser cuidadosos. A mí me parece que sí, que es momento de ver y de rever algunas circunstancias, algunas situaciones para poder ir armando entre todas y todos un combo que permita que esto empiece a distenderse, porque de seguir de esta manera, de seguir con este aumento de casos y de ocupación de camas, se nos puede complicar, obviamente. Los números que dicen en proyección en caso de no generar ningún cambio, doctor. La proyección, a ver, esto a mí me ha pasado continuamente desde que comenzó la pandemia, siempre le he errado lo que pensaba, por lo No, no, tanto. digamos, es una proyección que no tiene que ver con la matemática, pero quiero decir que uno va viendo el crecimiento de los casos y inexorablemente puede hacer una proyección. No, no, por supuesto, claro, por eso yo le he errado, pero digo, en general, si sostenemos esto, podemos colapsar. En ese sentido, entonces, hay que pensar en estrategias, como les decía, integrales, que tienen que ver justamente con algunas restricciones, obviamente, como ha estado pasando, pero tienen que ser muy pensadas, tienen que ser muy, muy meditadas y tomar una decisión en conjunto para poder ver si podemos disminuir lo que está pasando. Doctor, como infectólogo, ¿cuál es la recomendación para la gente? Porque a veces hemos escuchado incluso hasta mensajes que son confusos, ¿no? De gente que participa en marchas y dice, bueno, me debo haber contagiado yendo a un almacén. Lo importante es quizá hacer las compras que uno tenga que hacer, pero a favor de una cosa, a favor de la otra, en contra de una cosa o en contra de la otra. Tendría que haber una conciencia de la sociedad por completo de no generar esos encuentros que se están generando. Por supuesto, yo siempre vengo diciendo lo mismo en este sentido, seamos muy económicos cuando salimos, en el sentido que salgamos para lo que tenemos que salir únicamente para eso. Y en el tiempo también seamos económicos, utilicemos el tiempo mínimo indispensable fuera de nuestro hogar. Y cuando estemos fuera y hagamos lo que tengamos que hacer, sigamos las medidas que le hemos propuesto a toda la población y que todo el mundo conoce, las medidas de distanciamiento social, ¿de acuerdo? Eso es muy importante, lo que pasa es que no es tan fácil de llevarlo a cabo muchas veces, pero sigue siendo el arma fundamental, porque tenemos. Doctor, sin generar temor, pero para tratar de generar conciencia, ¿qué significa la circulación comunitaria para que se pueda entender? Porque a veces se siguen generando encuentros en domicilios de gente más joven, de gente de 20 años, de 25 años, y es, no, nos juntamos entre 4 o 5, no pasa nada, nos conocemos. Que circulación comunitaria, que el virus está entre nosotros. Por lo tanto, cualquier lugar donde uno se junte, cualquier situación de encuentro es una situación potencialmente peligrosa para la transmisión y debe ser evitada. Eso venimos haciendo hincapié siempre. Las reuniones sociales no deberían estar. Porque uno cree que el que está al lado y le dice que se siente bien, está bien, y en realidad a las 24 horas comienza con síntomas y entonces empieza todo esto que ya conocemos. Entonces, evitar reuniones sociales. Es así de sencillo y también es tan difícil de lograrlo, pero debería ser un dogma. Doctor, ¿hay presunción acerca de qué porcentaje de asintomáticos puede haber en los lugares en donde se sigue trabajando, empresas, mismo en los hospitales? Porque ustedes como trabajadores de la salud tienen mucha gente contagiada, pero me imagino que también debe haber asintomáticos como por ejemplo en las empresas. Sí, eso es la parte que es más difícil de controlar, digamos, y por eso se piensan y se repiensan las medidas de distanciamiento y de aislamiento, en realidad.
porque hay una parte de asintomáticos que no sabemos el porcentaje, que puede estar dando vuelta por los lugares y que complejiza aún más la situación. Por eso este es un momento muy particular, que hay que poner el ojo en eso, que vos decís, en muchas otras cosas, para ver de qué manera podemos ir adelante de la coyuntura que es el sistema de salud, ¿no? Que esto no colapse. Siempre decimos lo mismo, las terapias ocupadas van en detrimento de mucha gente que las puede necesitar, no solamente por tener COVID, sino por tener cualquier otra patología y que puede necesitar de estar en un respirador. Y eso es lo que hay que evitar, que colapse. Ayer escuché a una profesional de las tantas que trabajan en terapia intensiva y decía, puede haber camas, el problema es que las manos que atiendan a ese paciente ya estén cansadas. ¿Cómo está el personal de las terapias intensivas? Bueno, el personal de las terapias intensivas y todo el personal de salud está realmente diezmado psicológicamente y físicamente, eso hay que tenerlo en cuenta. No abundan profesionales de la salud, los que tenemos los tenemos que cuidar, la gente está cansada, en muchos casos está angustiada, en la mayoría de los casos, me incluyo, y esto también es muy importante que la población lo sepa cuando va a tomar una decisión de cómo tiene que comportarse, porque es verdad, las camas pueden estar, los recursos pueden estar y de hecho están, pero los profesionales y las profesionales de la salud escasean, y si se empiezan a enfermar y si se empiezan a diezmar psíquicamente, también es un problema. Doctor, le hago una consulta a partir de algunos datos que uno va escuchando también. ¿Se le puede negar una cama de terapia intensiva a un enfermo COVID? No se le debe negar una cama de terapia intensiva. ¿Una cama de terapia intensiva, por ejemplo, en un efector privado? No se le debería negar la cama de terapia intensiva a nadie. Digamos, el que tiene criterio de ingresar a una terapia deberá hacerlo, independientemente de la patología que tenga, y la gente que esté allí adentro trabajando está totalmente capacitada para recibirlo y tratarlo. Lo último, y sin comprometerlo, porque el anuncio va a ser político y no va a ser por parte de los especialistas, pero el consejo que ustedes han dado, o por lo menos lo que han puesto arriba de la mesa junto a las autoridades políticas, es que debe haber un cambio. Sí, creo que esto es más allá de las reuniones, es de público conocimiento, que si tenemos aumento de casos, que si tenemos ocupación de camas, algún cambio tenemos que generar. Y tenemos que pensarlo entre todos, para poder llevarlo adelante, con todos los actores sociales, digamos, porque es importante este momento, es muy importante tomar buenas decisiones, obviamente. Muchísimas gracias, doctor. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos al doctor Damián Lerman, que es infectólogo, que es vicedecano de la Facultad de Medicina.